Así es, este es el grupo de segundo A, el equipo 1. Vamos a hablar sobre el Homo erectus, el primer paso hacia el Homo sapiens. Como bien dice el nombre, el Homo erectus es precisamente el primate, el Homo sapiens, que por primera vez camina erguido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que este puede mantener una postura recta al momento de realizar actividades, cazar, etc. Este se caracteriza por el uso del fuego, la piedra para la caza, porque principalmente a eso se dedicaban, eran herbívoros, se alimentaban de cualquier tipo de alimento, no se concernían a un solo grupo. Por lo mismo, este es descendiente de primates, son parientes de esos mismos, mas no de la misma línea genética. Tienen un pariente fijo en el que se divide la rama de los simios, de los orangutanes, de los monos, etc. Y luego está nuestra rama del Homo sapiens. Este mismo se aparenta desde hace 2 millones de años hasta hace 100.000 años antes de Cristo. Estos mismos desaparecieron a tema de que fuimos evolucionando, cambiando nuestro aspecto, etc. Porque como se puede apreciar, aún concierne varios aspectos de un simio, de lo que vendría a ser gorilas, etc. Tiene rasgos de un cráneo más grande, mas sin embargo, a causa de la caza, no se iba desarrollando el cerebro al 100%. Por lo mismo, este tiene rasgos bastante primitivos. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Los felicito, muy buen trabajo. ¿Me muestras tu ficha, por favor? Bien, aquí tenemos una representación que este equipo hace acerca del Homo erectus, uno de nuestros antepasados primitivos. Ellos eligieron hacer este trabajo. Aquí tienen su ficha descriptiva del proyecto y no queda más que felicitarlos por tan buen trabajo y tan buena exposición. Muy bien, muchachos jóvenes. Perfecto. Ustedes denle un aplauso, estaban de público. Muy bien. Excelente. Australopithecus vivió desde hace 3.9 hasta 2.9 millones de años en África, desde hace algo más de 3.9 millones de años. Tenía una capacidad craneal entre 380 y 450 centímetros, lo que correspondería al tamaño del cerebro de un chimpancé y cercano a la tercera parte del de un humano actual promedio. Ay, ¿por qué no me cae? Su pecho tenía forma de campana y en su dieta se incluían alimentos típicos de ambientes abiertos, semillas, juncos y hierbas. Su aspecto físico era sus dientes predominaban, sus brazos y hombros muy anchos, pies grandes y una caja torácica notable. El físico de la especie es Homo neanderthalensis. Existió entre 300.000 y 28.000 años. Su aspecto y sus rasgos físicos era de complexión rechoncha y fornida, hombros anchos, clavículas largas, etc. Se alimentaba de carne, vegetales, tubérculos, bayas, etc. Actualmente podemos ver en los seres humanos actuales su tono de piel, el color de cabello, patrones de sueño, estado de ánimo, etc. Muy bien, excelente. Apláudale, niñas, ustedes están ahí de adorno aquí.